Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Kenny. Buenas noches, Claudia. Y a todos los demás y a todas. Bien, arrancamos con lo que tenemos para este día. Este día vamos a seguir hablando con respecto a inbound marketing. Lo que es deleitar. Ahí nos habíamos quedado el día de ayer, donde decíamos que los clientes, pues obviamente debemos atenderles de la mejor manera y que todos los clientes, si usted y yo les atendemos adecuadamente, pues obviamente vamos a tener el éxito apropiado. Decíamos también que dentro de todo este proceso se debe dar un contenido inteligente. ¿A qué nos estamos refiriendo con un contenido inteligente? Nos estamos refiriendo al hecho de que toda la atención que se debe brindar debe ser con el propósito de que ellos se desarrollen y logren aprender un poco más de nuestro producto o nuestro servicio. No solamente quedarnos con la venta del producto o servicio sin explicar con más detalles. Por ejemplo, en este caso, si yo me dedicara a alquilar los Airbnb, al momento de alquilar un Airbnb es más fácil porque yo le estoy diciendo a cada uno de los prospectos, tengo un Airbnb con estas características. Pero aquí viene el punto. ¿Qué sería como conveniente crear en la landing page como contenido inteligente? Pues lo que sería conveniente crear dentro de la landing page es que yo le esté diciendo lo que le favorece de alquilar nuestro Airbnb es la frescura que le va a producir, es el espacio donde está, es cosas que ellos quizás desconozcan. Por ejemplo, en el país hay algunos apartamentos que son conocidos como los apartamentos verdes, donde en estos apartamentos tienen mucha vegetación, tienen plantas en las paredes y estas plantas en las paredes provoca que haya una mayor frescura al momento de estar viviendo allí. Y podemos decir, ok, en el Airbnb que yo le estoy alquilando es en esta zona y es con el objetivo de que usted pueda tener una mejor salud, usted pueda disfrutar de un clima más agradable, etcétera. Las conversaciones siempre deben ser conversaciones que lleven al punto de deleitar, al punto donde le estamos diciendo a cada uno de los potenciales clientes cómo se pueden lograr las cosas. ¿Ok? Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá. ¿Estamos bien? Perfecto. Esos son los elementos. Gracias, Kenia, que tenemos del Buyer Persona. Ahora les voy a, perdón, de Inbound Marketing. Ahora les voy a invitar que por cuenta propia busquemos. Y ya lo vamos a hacer en grupo, busquemos y discutamos en grupo con respecto al buyer persona o buyer persona. Voy a crear en este momento las salas para que nos podamos reunir y después de ello vamos a regresar. Vamos a tener exactamente 5 minutos para que podamos reunirnos, buscar qué es buyer persona y compartir entre nosotros esta información. Perfecto, Fátima. Ok, entonces en este momento creo los 4 grupos, las 4 salas, y ustedes se anexan a cada una de ellas, por favor. Ok, le pido de favor que se unan en este momento a cada una de las salas que les corresponda.
Brian, Josie, Liliana, ¿me ayudan uniéndose a las salas? Ever, por favor. Me ayuda Brian, porfa, uniéndose. Liliana, Ever. Erika, la voy a mandar a una de las salas. Se une, porfa. ¿Me ayudan por favor uniéndose a las salas? Ever, Liliana, Brian. Término, ¿verdad? No, Rivera es sobre el voy a persona, ¿verdad? Correcto. Okay. ¿Cómo vamos? Delmi, Buenas Fátima. noches. Bueno, Hola, buenas noches. ¿Nos podría dar las instrucciones de nuevo, por favor? Ok, O vamos a investigar qué es el buyer persona. ¿es qué, perdón? Buyer persona. Okay. Ahí está, lo acabo de escribir en el chat. ¿Qué es Ah, el sí, ya lo vi. buyer persona? Lo buscamos, lo discutimos entre nosotros y después lo hablamos en el grupo A. Okay. Ah, perfecto, entonces. Gracias. 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 Voy a Kenia, Emily, ¿cómo vamos? hola. Ahorita empezando, Hola. no puedo entrar al link. Ok, perfecto. Yo leyendo aquí un poco sobre Excelente. esto. Excelente, entonces nos vemos dentro de un ratito. Ok, una consulta Dígame. antes que se vaya. Vamos a leerlo y nosotras después le explicaríamos lo que entendemos. Así sería. Lo van a leer y lo van a socializar entre ustedes dos. Y después me lo explican. Ah, ok. Eso. Bueno, gracias. Pero por ahí, eso es, yo concuerdo con sus dos opiniones y así es como yo lo he entendido. Entonces, tal vez podemos buscar cómo resolver alguna duda que tengamos otra duda. Sí, creo que concordamos más o menos en el término de buyer persona. No sé si Brian tiene alguna opinión o si se le complica hablar en este momento. ¿Cómo vamos? Yo tengo una duda con respecto a lo que sale aquí en el internet. Dígame, Claudia. Vaya, aquí hace mención, vaya, de lo de buyer persona. No sé cómo verlo, si como
hace ver como le explico, como las personas ideales, nuestros clientes ideales, por decir así. Pero a la vez lo veo como una encuesta que hace para saber, digamos, por ejemplo, los gustos de las personas. Y de acuerdo a eso veo que se van basando como para irlas conociendo y ver qué tipo de productos son como atractivos para ellas, para poderles ofrecerles, por decir así. No sé si estoy errada en eso o cómo. No está errada, vamos bien. Ah, Es todas las características que me acaba de utilizar o definir. Igual aquí menciona que hay ejemplos y varios tipos menciona aquí. Entonces, las edades, sexo, los ingresos, estado civil, ocupaciones, educación, religión, como que toma como lo que va formando, digamos así, la identidad de la persona. Un poquito de todo eso. Un poquito de todo eso, exactamente. Y eso es lo que ustedes van a mencionar en este momento, van a discutir acá como grupo y lo vemos después en el general. Gracias. Vamos, ya casi finalizamos. Entonces volvemos ya o como que le decimos la conclusión a la que llegamos. No, todavía no. Yo les voy a Okay. mencionar en qué momento regresamos. Pero ustedes ya finalizaron. Tengo como nuestro punto y coincidimos, entonces llegamos a un punto en común. Ah, ok. Perfecto. No Entonces, sé qué me voy para otra sala. más. Ok, adiós. Vemos. Estaba viendo un ejemplo. Espérame que se me salió. Usted prácticamente es como un rango desde los 15 años en adelante, ¿verdad? Sí, fíjese que incluso vienen niños a buscar churros a lo que es el mini market, pero, o sea, es lo que le digo, personas que puedan tener un poder adquisitivo, porque eso se lo dan los papás a los niños. Los niños porque tienen como, quiero esto de allá. Entonces, pues, porque a veces vienen y, mire, quiero una soda que vale esto, y a veces traen 1,25 en la mano, y es como ya sabemos qué producto es el que quieren. Sí. Entonces, ajá, pero creería yo que es un padres de familia, personas que estén a cargo de su de mantener su hogar. Sí. Entonces el rango de edad sería de 18 años, ¿verdad? En Digo adelante. yo, personas que puedan trabajar, ajá. Adelante.
Bien, ya todos estamos de regreso. Sí, me queda media plática. Aquí estamos ya. Termínenla en público. Vaya, ¿cuál fue la media plática que se quedó? Es que estábamos terminando de confirmar sobre el buyer persona porque nos confundimos un poco al principio pensando de que éramos nosotros, pero después entendí que es como una representación semificticia de los clientes ideales para nosotros. Como que un buyer persona nos ayuda a definir quién es nuestra audiencia, a quienes nosotros quisiéramos atraer. No sé si estoy mal. Vamos bien. Ah, bueno, okay. Y digo vamos bien por una razón, porque necesitamos la exposición de todos y después vamos a ir aterrizando. Ah, okay. Ok. Gracias. De su grupo, ¿quién va a pasar? A explicarnos. Emily. Ah, hola. ¿Quién nos explicaría? No nos pusimos de acuerdo, pero si gusta aprovechando que ya le di la primera parte. Vamos. Vaya, entendí según lo que estaba leyendo, es como un ejercicio que es ¿cómo te explico? Un buyer persona es como algo que nosotros creamos, idealizamos como el cliente que nosotros necesitamos para nuestra empresa. Sobre todo para hacer la creación de contenido, diseño de producto, seguimientos con las ventas o actividades que estén relacionadas con la retención de los productos que nosotros ofrecemos o servicios. Se trata más que todo como de que nosotros hagamos las preguntas adecuadas a nuestros clientes para poder adquirir toda la información que necesitamos para poder ofrecerle el mejor servicio. Gracias, Emily. Ok, siguiente grupo. Yo sí, no sé si iba con ellos o estaba en otro grupo, yo sí. Emily iba con Blanca y Liliana. No. No. Ok, entonces no, ya se me cerró. Bien, mientras alguien más se anima, ¿qué otro grupo? Eran cuatro salas. Yo ando perdido, dice Brian. Ya nos vamos a ubicar. Tranquilo, Brian. Nosotros en la sala 4 estábamos viendo, Miguel, que el Dígame. buyer persona es como una representación ficticia de nuestro cliente. Veíamos que teníamos que ver nosotros creíamos, primero estábamos con una compañera y después llegó, no me acuerdo el nombre de la otra compañera, pero sí nos decía que íbamos por ahí. Ah, pues Ruth, ajá. Que sí, era como delimitar nuestro cliente, viendo motivaciones, objetivos, retos, como un cliente ideal para nosotros. Algo así estábamos viendo. Hola. Hola, Ruth. Gracias, Denis. Sí, también. Quizás opinar en el mismo grupo que Delmi. Díganos. Fíjese que yo en lo personal había tratado este tema en otra cuestión y de lo poco que me quedó, ¿verdad? Es de que el buyer persona, en otras palabras, es nuestro cliente ideal. Incluye todo lo que conlleva a los gustos, a las preferencias, el perfil de nuestro cliente. Qué hace, qué ve, cómo compra. Entonces, es como saber bien definir cómo es nuestro cliente para nosotros poder atraerlo y crear, acorde a nuestro cliente ideal, un mensaje que de verdad sea atractivo para poderlo llevar, ¿verdad? A consumir nuestros productos o utilizar nuestros servicios.
Ok, gracias Ruth, muy amable. ¿Algún otro aporte del equipo? Hola, Ok, buenas gracias. noches. Dígame, Sí, Carlos. yo quiero opinar. No sé qué número de grupo éramos, pero creo que estaba con Nancy y con Delmo. Somos en la sala 1. Entonces, si gustan, solamente felicitamos a Delmi y a Ruth. Felicidades, Delmi y Ruth, gracias. Hoy sí, vamos, Carlos. Sí, no, de hecho, concuerdo con todas las opiniones que dieron anteriormente, ¿verdad? Que el primer persona es el modelo ficticio de nuestro cliente ideal, pero por ahí encontré yo específicamente una información y lo compartí con las compañeras, que en sí no es solo el cliente ideal que nosotros queremos tener siempre para nuestras ventas, ¿verdad? Sino que el buyer persona en sí puede ser el cliente ideal o el cliente malo. Esto se toma como referencia basado en la investigación que nosotros como vendedores tendríamos que realizar, ¿verdad? Para poder tener una base de datos de ya sea el cliente ideal o el que no es ideal, para tomarlo como importante, por decirlo así. No sé si me estoy dando a entender. Sí, Carlos. Como potencial, dice Nancy. Gracias. ¿Alguien más que apoye a Carlos del equipo? Sí, yo cuando mencioné esa información me pareció bastante interesante porque sí, nosotros como cuando iniciamos o como hacemos una pequeña investigación para proponer ese producto, ¿verdad? Idealizamos a un cliente y quisiéramos que tiene que ser así, es así, y es donde se construye el buyer persona, pero está también ese que se puede convertir en nuestro cliente potencial y que yo siento que al final lo vamos obteniendo como de la experiencia de los clientes que llegan. Hay unos que compran, otros que no, otros que hacen como el proceso y al final no se finaliza, al final no se cierra la compra, perdón. Entonces uno va sacando como ciertas características en común y se puede ir construyendo otro, como otra, otro, otra estructura de buyer persona, digamos. Entonces, no hay como, sentimos, nosotros llamamos a la conclusión que probablemente no haya como que uno en concreto, ¿verdad? O sea, sí, pero como para iniciar, pero en el proceso se pueden ir dando más y que se vuelven en potenciales. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? A tener ya nuestra estrategia para nuestro cliente ideal y también a conseguir una estrategia para poder ganarnos a ese otro cliente que tal vez no es ideal, pero igual encontrar la forma de ganarlo. Eso, no sé, sí. Eso es lo que pensamos. Vamos bien, Nancy, gracias. Gracias, Carlos. Bien, felicidades a Nancy y Carlos. Nos hace falta un grupo. Puedo hablar. Dígame, Claudia. Vaya, como le hacía mención, lo que yo analizaba así, de que al desarrollar los buyer persona viene siendo como un ejercicio, como le decía, para crear contenido, diseño de producto, seguimiento de acuerdo a lo que a la persona la atrae, como le gusta, o sea, como le mencionaba, o sea, sus gustos, sus colores, preferencias, etcétera. También veía en el blog que yo estaba leyendo que hay cuatro tipos de buyer persona: el decisor, el prescriptor, el influenciador y el negativo. Y en cada una de ellas da distintas características, ¿verdad? Por decir así. Pero las que tienen en común todas es que hablan de consumidor. Vean otras de lo que se le puede recomendar a una persona, sus opiniones negativas, en las categorías en las que ellos se van basando. Pero al final, para crear, como decía un compañero, ¿verdad? El buyer persona adecuado para nuestra empresa, o sea, se hace modelo, se va segmentando cada una de las partes que uno va observando en las personas, en los clientes, para, digamos así, ir recolectando las que tengan en común varios. Y así, a la hora de ofrecer nuestros productos, la mayoría, pues, vea
y diga, ah, tiene esto, esto y esto, y esto me gusta, y por eso elijo estos productos, y eso también hace la diferencia, digamos, con otros negocios, otras empresas, al tener esa segmentación, por decir así. Gracias, muy amable, Claudia. ¿Usted iba con el grupo de Carlos? En la sala 2 estábamos. En la sala 2. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿De la sala 2? Hola, buenas Hola, noches. Liliana. Buenas noches. No sé qué pasó, pero realmente me sacó de la aplicación y he intentado ingresar varias veces, pero no sé ni siquiera en qué sala voy. Lo que sí es que he leído un poco a lo que es el significado y dentro de lo que he podido comprender de lo que es el significado es que esto me ayuda a lo que es a definir y quién es realmente esta audiencia, ¿verdad? Y me ayuda a entender a lo que es el cliente, a atraer y a convertir y como a fortalecer, ya sean, valga la redundancia, mis fortalezas y mis debilidades, ¿verdad? Como empresa, en cuanto a lo que es el producto que yo estoy vendiendo, ¿verdad? En mi caso, pues, son servicios. Yo, por ejemplo, de repente me llegan pacientes así como que se quejan mucho y que es algo una tontera. De repente se quejan que porque está muy helado. De repente llegó el otro y quiere que el aire esté más fuerte. Entonces ahí usted se pone en que cómo tiene que estar el aire, ¿verdad? Un ejemplo de eso. Entonces hay otros que se quejan por la atención de la recepcionista. Otros que me dicen, no, mire, la recepcionista, o sea, es una persona muy amable. Otros que, o sea, realmente pienso que esto me ayuda a definir y me ayuda como a superar lo que es todas las debilidades que pueda tener y a crear más fortalezas para así, pues, poder entender con mayor profundidad a un público o un objetivo que yo tenga para mi empresa, pues. Excelente, gracias Liliana. Emily. Un comentario que hizo Liliana me pareció bastante interesante porque ella habló sobre que no con todo el cliente podemos estar completamente, podemos hacerlos completamente felices, ¿verdad? Con nuestro producto o servicio. Sin embargo, me recuerda a un cuento de los tres ositos, perdón por la comparación, pero que un osito sentía que la sopa estaba muy caliente, otro osito sentía que la sopa estaba muy fría. Y hasta que encontró el punto exacto. Entonces, es como que nosotros aprendiendo de cada cliente, tomando en cuenta cada opinión, podemos llegar a ese punto, al punto en el que podemos tratar la manera de brindarles el mejor servicio o el mejor producto, tomando en cuenta cada uno de los puntos que cada cliente nos da. Exacto. Gracias, Emily. Bien, les agradezco a cada uno de ustedes. Esto lo hacemos con el objetivo de que todos puedan platicar, todos puedan hablar y no sentirme que hago monólogos. Así es que vamos a avanzar. Me gusta todo lo que investigaron. Aún investigaron más de lo que yo les voy a enseñar. Imagínense que eso es bien interesante y es ahí donde construimos los diferentes tipos de aprendizaje. Ok, estamos acá. Buyer persona. En marketing, los buyer persona son representaciones, como ustedes bien lo dijeron, semificticias de tus clientes ideales. ¿Por qué semificticias? Porque en realidad existen las personas. En realidad están ahí. En realidad son personas a las que yo les voy a vender un producto, un servicio. Y si yo voy a venderles un producto o un servicio, pues obviamente está ahí. Es de carne y hueso, la persona no es un robot al que le estoy vendiendo. Y por lo tanto, es ahí donde se vuelve importante que yo tenga definido qué es mi cliente o quiénes son mis clientes potenciales. Por lo tanto, vemos también que otro elemento que nos dice el concepto de buyer persona es lo siguiente.
nos dice que nos ayuda a definir quiénes es la audiencia a la que queremos atraer y convertir. Recuerde que en este caso nuestro objetivo principal es atraer a las personas, atraer nuevos prospectos para posteriormente convertirlos. Perdón, perdón, para posteriormente convertirlos a ellos. Y esto nos lleva a resultados fenomenales. ¿Por qué? Porque cuando yo los tengo bien identificados, logro impactar de mejor manera en mis publicaciones, logro impactar de mejor manera en aquellos prospectos para que se conviertan en los clientes potenciales. Y sobre todo nos ayuda a humanizar y entender con mayor detalle a este público objetivo, es decir, a nuestro buyer persona. Cuando usted y yo estamos haciendo esto, estamos logrando que las personas se sientan más identificadas con nuestra empresa y al sentirse más identificados con la empresa, obtenemos mejores resultados. Por lo que menciona, lo estamos haciendo más humanizante y dejamos solamente de estar vendiendo un producto, de estar vendiendo un servicio, sino que llegamos al momento donde podemos estarle apoyando a ellos a satisfacer las necesidades que cada uno de ellos tiene. Y esto nos va a brindar mejores resultados al momento de hacer ya el balance general de nuestra empresa. Cuando tenemos bien definido nuestro buyer persona, estamos obteniendo a su vez mejor rentabilidad. Como ustedes lo expresan, el buyer persona se va a ir modificando poco a poco. Pude haber iniciado con una idea de los clientes potenciales que yo iba a tener, pero al final me di cuenta de que eso solamente es el 1% de los clientes reales que puedo llegar a tener. Y esto lo voy construyendo en la medida que estoy evaluando cada buyer persona. Permítame. Decía, en la medida que yo voy evaluando a cada una de las personas. Por lo tanto, se convierte indispensable el hecho de que cada uno de nosotros debe hacer un propio buyer persona para poder satisfacer las necesidades de los prospectos. Ahora bien, vámonos a un ejemplo ya de esto para entenderlo un poquito más. El buyer persona, lo primero que vamos a hacer es definir quién y en quién vamos a definir los aspectos generales, como el perfil general, la información demográfica y los identificadores. ¿Cómo así? En el perfil general, nuestras personas trabajan, nuestras personas son pensionados, a las personas que les vamos a vender nuestro producto o servicio se dedican a qué historia tienen, cuánto tiempo laboral tienen y cuánto es su relación familiar. Veamos un poquito esto a detalle. Por ejemplo, en el perfil general, lo primero que estamos analizando es a Raquel. Raquel es la persona encargada de recursos humanos de una empresa y ella es obviamente la jefa de recursos humanos. Trabaja en la misma compañía por 10 años, forjó su ascenso desde asociada de recursos humanos. ¿Qué nos está diciendo acá? Ok, ¿qué nos está diciendo acá? Que en el caso de Raquel, ella ya lleva 10 años en la misma empresa. Hoy por hoy, para que usted tenga un crédito a nivel financiero, mínimo son 6 meses. Recomendable un año, año y medio. En el caso de Raquel, Raquel ya tiene 10 años. ¿Se imagina entonces
el potencial que ella tiene para el sistema financiero. Ella tiene un potencial enorme donde ella puede decir, así es de seis, ella puede decir, obviamente, 6 meses, Brian. Si es de gobierno, tres. Ok, gracias, Brian. Ahí tenemos ya al experto que nos está ayudando. Entonces, en este sentido, si usted observa, estamos ya definiendo el buyer persona. Con 10 años en la misma empresa, ¿cuánto ganará un jefe de recursos humanos? Yo he conocido jefes de recursos humanos que están ganando entre 1.500 a $2.000. Y he conocido jefes de recursos humanos que ganan entre 400 a $700 también. Va a depender de la empresa, va a depender de cuántos colaboradores hay en la empresa, etcétera. Así es, en muchas ocasiones, el salario que se está devengando. Por lo tanto, necesitamos tener muy presente este punto. Siguiente, ella es una mujer casada. Si ella devengara un salario de $1.000, por decir algo, ya vamos a ver el salario más adelante, pero por ejemplo, en este momento, si ella devengara un salario de $1.000 y su esposo devengara un salario de igual magnitud, estaríamos hablando que entre los dos devengan $2.000 mensuales. Con $2.000 mensuales, ¿a dónde pudieran estar viviendo? Con $2.000 mensuales, ellos pudieran estar en una propiedad diferente a la propiedad que puede tener una persona que solamente es el asociado de recursos humanos. Siguiente punto. Después de que hemos analizado el perfil general, vamos a la información demográfica que tiene que ver con la edad, ubicación y sexo. En el caso de la edad, casi nunca la van a decir, porque obviamente la edad casi nunca la mencionamos, sino que casi siempre jugamos con los rangos de edades. Y lo decíamos en una de las clases anteriores, de 25 a 35 años, de 35, perdón, de 36 a 45, de 46 a 60, de 60 a más, por ejemplo. Y esto me permite que obviamente tenga que definir también el sexo. Miguel, al definir el sexo, esto se da en una discriminación de género. Momento. Estoy definiendo el sexo porque estoy en el ámbito bancario. En el ámbito bancario, la mujer tiene 5 años menos que el hombre, porque la mujer se jubila 5 años antes que el hombre. En ese sentido es que estamos definiendo la edad y el sexo, no en el punto de hacer una distinción por género, sino que simplemente para ubicarnos. Ella está en el rango de los 30 a los 45 años. Si ella tiene en este momento 30 años, ella pudiera optar a una propiedad de un monto muy bueno, y ya voy a decir el por qué. Porque ella pudiera optar a los 25 años plazo que se dan para un pago de un préstamo hipotecario. Si ella tuviera 45 años, eso significa que ella ya le queda bien poco tiempo, solo le quedarían 10 años para optar a un préstamo. Y esos 10 años provocaría que la cuota fuera más alta. Pero perfectamente ella tendría libertad y no se preocuparía tanto por la cuota, porque dice que los ingresos familiares ascienden a los 75 mil dólares. Si usted divide $75.000 entre 12 meses, ¿le da cuánto mensualmente? ¿75.000 entre 12? Veamos si tenemos la respuesta ya. $6.250. 6.250. Y Brian nos dice, pero eso se divide por seis después. ¿Nos explica, Brian, por favor?
Eso se divide porque los bancos. Si gustan, dejamos ahí en pausa. Ok. Que nos explique y después lo leemos. Entonces, en este sentido, es que vamos a ver la importancia de definir cuál es la edad, cuál es el salario, cuál es la ubicación y cuál es el sexo. Miguel, pero en el caso de nosotros, que nuestros emprendimientos nos da igual la edad, posiblemente, va a depender del producto o servicio que estemos vendiendo. El salario casi a nunca, casi a nadie nos va a dar igual. ¿Por qué? Por una razón. Porque obviamente en el caso del salario, sí es importante para ver el poder adquisitivo que tiene la persona. La ubicación geográfica. En la ubicación geográfica juega un papel fundamental. Si yo vivo en empresa, perdón, en la colonia Los Tres Pollitos, posiblemente a mí no me den crédito. Pero si yo vivo en la colonia Los Tres Cerditos, posiblemente a mí me dan todos los créditos habidos y por haber. ¿Cuál es la diferencia? Que en la colonia Los Tres Pollitos, obviamente provoca que haya algún riesgo social, que haya algún riesgo del medio ambiente como tal. Por ejemplo, para mí fue interesante una colonia X, para no meterme en líos, una colonia X que fue construida en un lugar donde era de relleno. Y al ser de relleno provocaba que estuviera en riesgo esta colonia. A tal grado que en los bancos prácticamente nadie quería dar el valor que decía tener la propiedad. Porque obvio era un riesgo por ser un relleno, podía en un momento determinado colapsar. Entonces, por eso es importante también la ubicación. Si en el caso de nosotros nuestro producto es un producto de primera necesidad, no le vamos a dar tanta importancia a la ubicación geográfica, pero sí le vamos a dar importancia a los otros elementos. Los identificadores, el trato, la personalidad o cómo prefiera comunicarse. En el caso de esta persona, Raquel, es una conducta tranquila. Probablemente tiene un asistente que filtra las llamadas. Normalmente eso sucede cuando ya estamos hablando a nivel corporativo, a nivel empresarial, que hay algún asistente que filtra las llamadas y dice, fíjese que no se encuentra, está en una reunión. Si gusta, llámele a las 11 de la mañana. Usted le llama a las 11 y le dice, fíjese que todavía no ha salido de la reunión. Si gusta, llámele a las 3 de la tarde. A las 3 usted le llama, fíjese que se tuvo que retirar de emergencia. Si gusta, llámele dentro de 3 días que va a estar acá. Y así nos tienen en ocasiones. ¿Por qué? Porque hay alguien que está filtrando la llamada. Posiblemente Raquel sea una persona muy accesible, pero también Raquel sea una persona muy ocupada y dice, mire, por cuestión de tiempo, le pido por favor que me envíe toda la información al correo electrónico o si tiene algún brochure o algo, me lo envíe. Me lo envíe. Ok, dice para ir cerrando lo que nos pone Brian. Brian nos está expresando que se divide entre 6 porque así lo hacen los bancos por el hecho de los meses de trabajo y más si es en el caso de profesionales independientes. Y se tiene que ver con lo del IVA y el total lo divide entre 6. Y después nos dice con el tema que estamos hablando. Pero eso se hace en toque en frío cuando se anda buscando a los clientes. Exacto. Cuando se busca a los clientes, se puede dejar la documentación impresa. Esto es la primera parte del buyer persona. Cuando le digo la primera parte, porque el día de mañana continuaremos con la segunda parte del buyer persona, más lo que usted ha investigado este día. Gracias por el tiempo. Gracias por todo. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Cuídense. Feliz Gracias, noche. feliz buenas noches. noche, gracias. Feliz Feliz noche. noche para todos y todas. Cuídense, feliz noche.